Buenas tardes, es miércoles 13 de septiembre del 2017. Tal como he comentado por mi Telegram, pues voy a hacer un videoanálisis del Bitcoin, que estamos en modo pánico, ¿vale? La gente ha entrado en pánico y la verdad que, por un lado, pues las declaraciones de Charlie Lee, el CEO de Litecoin, que bueno, ayer dijo que había la posibilidad de que China cree su propia moneda. Y bueno, por otro lado, pues también el CEO de JP Morgan, que ha dicho que Bitcoin es un fraude. Y bueno, por estas declaraciones, pues parece ser que las ballenas o los peces gordos han aprovechado para tirar abajo el Bitcoin. Pero yo quiero darles mi punto de vista y es el siguiente, ¿vale? Estamos en una tendencia alcista muy clara, ¿vale? Tenemos aquí pues un canal que he marcado. Ahora sí que coincide la parte alta de este máximo con la parte alta de este, entonces ahora sí que está bien trazado, más o menos. Entonces, digamos que si tomamos un Fibonacci desde aquí, desde el mínimo, que en este caso vamos a corregirlo un poco, desde aquí concretamente, vale, hasta el máximo de aquí, vamos a trazarlo bien. Vamos a ver. Ahora está bien trazado. De mínimo hasta este máximo nos da que la corrección del 38,2 pasa por más o menos 3.785, más o menos, ¿vale? Podríamos, entre 3.785 y 4.000. Entonces, desde mi punto de vista, esta es la corrección que va a hacer. Aquí, bueno, venimos de este punto anterior, donde habíamos ido subiendo, aquí hicimos un lateral y después de romper la parte alta desde de este rango lateral, pues bueno, tuvimos la subida hasta el nivel que había comentado anteriormente en anteriores análisis, que pasaba más o menos por 5.000. Pues bueno, decir que si todo sale como yo creo, ahora la corrección, pues desde aquí, desde este punto que estamos más o menos en el 38,2, esto debería empezar a tirar para arriba. Y bueno, primero ir al nivel de máximos anteriores, que es 4.980 y algo, casi 5.000, y por encima de este nivel tendríamos el 5.840, más o menos. A partir de aquí, bueno, pues ya sería cuestión de ir esperando, ¿vale? Un modo de poder intentar predecir hasta dónde puede llegar, que puede ayudar, es una herramienta que puede ayudar, es trazando una extensión de Fibonacci, vamos desde aquí hasta este máximo, doble clic, y entonces, pues bueno, podemos observar el nivel comentado anteriormente. Aquí sería la siguiente resistencia, que bueno, iría entre 5.800 y 5.840 más o menos. Esto siempre es aproximado porque estos gráficos no me permiten tener más precisión. Esto es TradingView. Y bueno, hago lo que puedo, pero me iría mejor con ProRealTime Time si viniera al Bitcoin, porque allá sí que puedo poner las líneas en el punto exacto sin tener que hacerlo aproximado. Pero bueno, para que tengamos un poco de idea aproximada, aquí tendríamos el primer nivel de resistencia, el segundo pasaría más o menos por 6.200 y el siguiente podría estar en el 6.600 más o menos. Y bueno, y ya por último, cerca del 7.000 tendríamos el 61,8 de proyección, que bueno, aquí ya podrían parar y después ya realizar otro retroceso importante. Pero ya les digo que aquí no puedo tomarlo con mucha precisión porque, bueno, esta herramienta que tengo pues no me permite trazar los niveles en el punto exacto. Bueno, podría hacerlo si bajara a un rango inferior, por ejemplo, en 4 horas. Voy a ver si puedo aproximarlo más. Pero bueno, la cuestión de que lo que yo para mí es importante es que considero que todo esto es miedo que están metiendo en el mercado. Tal como he dicho, bueno, en un rato vamos a tener los datos del IPC americano, que bueno, ya veremos cómo salen. Yo creo y pienso que cuando empiece a cotizar la sesión de hoy de Estados Unidos, que ahora será en una hora, los índices van a caer. Tanto el Nasdaq como el Dow Jones, como el S&P 500, en Europa el DAX también. Y bueno, esto en mi opinión, disculpen un momento, en mi opinión, pues va a afectar y va a hacer que las bolsas caigan,
¿vale? No creo que caigan poco porque están en unas resistencias muy importantes. Y entonces el dinero, si sale como yo creo, debería ir al Bitcoin y las altcoins. Pero bueno, vamos a ver si sale como yo pienso. Iba a hacer unas proyecciones de ondas de Elliott, pero al final no lo voy a hacer porque es demasiado complicado para mucha gente y además que prefiero no ponerlo por aquí. Y bueno, lo que sí que puedo decir es que creo que vamos a rebotar más o menos en esta zona. Sí que es cierto que si perdemos este nivel, ya tendríamos siguiente soporte en 3.400 más o menos y el siguiente en 3.043 más o menos, 3.050, ¿vale? Ya bajaríamos a 61,8. Pero desde mi punto de vista no vamos a perder este nivel. Han intentado meter miedo, los grandes están cargando y bueno, bajo mi punto de vista ya digo que creo y considero que no hay que vender. Vamos a bajar, por ejemplo, a gráfico de 1 hora, antes de nada. Y bueno, vamos a ver qué tenemos aquí. Aquí podemos observar en 1 hora como ya prácticamente está empezando a entrar dinero en este nivel. Y está empezando a rebotar. Voy a quitar el Fibonacci para que se vea mejor. Bueno, he quitado uno. Vale, esto es dentro del canal, más o menos. Vamos a ver si hay suerte y rebota desde este punto. De momento está rebotando más o menos en el 3.800 desde el gráfico de Bitsmart. ¿Vale? Según cuál cojamos, pues puede diferir un poco. Pero bueno, la idea es que más o menos en este entorno, en estos niveles, es donde debería rebotar y ya con fuerza. Entonces, pues bueno, vamos a ver si hay suerte. Bajo otra vez ahora a 30 minutos. Aquí también se ve como parece ser que quiere hacer una envolvente alcista. Y bueno, yo ya les digo que bajo mi punto de vista estamos en el final de la corrección desde aquí. Y entonces, pues bueno, tal como he comentado anteriormente, pues vamos a irnos por encima de los máximos históricos. Y bueno, la gente que me sigue sabe que yo he comentado que creo que para octubre cabe la posibilidad de que veamos el nivel de 6.700, 6.800 más o menos. Y bueno, para finales de año creo que estaremos un poco más alto, pero bueno, esto ya tampoco es cuestión de intentar hacer aquí de vidente ni nada, ¿vale? Simplemente será cuestión de ir observando el mercado, ir utilizando las proyecciones de Fibonacci y bueno, intentar poder ajustarnos en la medida de lo posible, lo más a los niveles que pueda haber en el Bitcoin. Entonces, bueno, decir que es complicado, no es sencillo. Muchas veces pues fallamos porque creemos que va a corregir, por ejemplo, una onda, pues un 38,2, después corrige al 50 o a lo mejor corrige al 61,8. Y entonces, pues bueno, hay que ir variando a veces porque esto no es una ciencia exacta. Pero sí que es cierto que desde mi punto de vista, al final, cuando ya se han producido las ondas y haces el recuento, pues te permite entender lo que ha sucedido, ¿vale? Como por ejemplo ahora lo que puede pasar si sale como yo creo, ¿vale? Que será, digamos, pues lo que he dicho, una corrección del 38,2 de Fibonacci dentro de este canal, ¿vale? Que no debería perder, porque sí que es cierto que ahora sí que podemos observar que son paralelos tanto esta línea que va de máximo a máximo como esta de mínimos a mínimos. Si rompe este nivel, entonces sí que podemos alarmarnos y pensar que la caída va a ser mayor. Pero mientras que no caiga este nivel de 3.800 o le podríamos dar un poquito más, si acaso, según el gráfico con el que estemos tomando la gráfica, pues ya les digo que debería seguir para arriba y bueno, podemos estar tranquilos que sigo pensando que vamos a ver una gran ola alcista como la que se vio en abril-mayo y la vamos a ver antes de octubre. Yo creo que es ahora en septiembre y creo que es inminente, no creo que falte mucho. Pero bueno, el tiempo dirá y el tiempo da y quita las razones. Yo de momento esto es lo que veo. Pongo otra vez el gráfico de 1 hora y bueno, de momento se ha parado aquí la caída. Fíjense en esta vela, entra mucho volumen y bueno, iremos observando a ver si se cumple. Y hemos hecho solo en el nivel de 3.800 más o menos. Y nada más, mucha suerte y buen trading.